Entrenadores ejecutores, soy Taxium y sed bienvenidos a una nueva serie al Hearts of Iron 4 con Arce y conmigo, que vamos a jugar Buenas. La Guerra Civil Española. Hola, Arce, perdona. Vamos a intentar Pues jugar aquí la Guerra Civil estamos. Española, grabando los dos a la vez, cada uno un bando. Aún no sabemos qué bando vamos a ser cada uno, ¿verdad? No, la verdad es que aún no tenemos que decidir. Estábamos haciendo todo esto muy de primeras, nos acaban de dar el juego y digamos que esto ha sido muy... Un poco súbito, ¿no? Sí. Pero yo tengo una idea, Arce. Mira, vamos a hacer una cosa. Cuando... Vamos a jugar ahora que estamos empezando con el juego y tal. Y luego dentro de unos meses, en plan... Cuando hayan sacado una expansión, volvemos a jugar la Guerra Civil. ¿Te parece? Pues estaría bien, sí. En plan, el curso que Yo viene, veo. cuando sea. Oye, estaría interesante. En plan, ver si igual y tal. Entonces no sabemos quién va a ser cada país. Lo que sí que sabemos es que la Guerra Civil empieza enseguida, ¿vale? No sé si... hay veces que me he empezado en febrero y hay veces que me he empezado, yo que sé, en marzo hasta en julio. Pero hasta Sí, agosto yo hace un nunca. momento he hecho una prueba y me ha empezado en agosto, 10 En de agosto, agosto. una cosa así. Ah, pues en agosto, Por lo mira, que cabe, no me bastante dijeron. histórico, dentro de lo que cabe, sí. Ah, sí, porque sería en verano, ¿verdad? El lanzamiento creo que era el 11 o el 12 de julio, creo. 17 de julio, 17 de julio. por la tarde, en África, y 18 en la península. Joder, Más o menos por verano, sí. pues lo que no sé cómo vamos a gestionarlo al principio, porque quiero ver, y vamos a ver así entre todos, cómo se acaba quedando el tema de los ejércitos, quién se queda, qué ejércitos, ¿sabes? Lo que sí que he visto, que las zonas son bastante históricas, tío. ¿Sabes? O Sí, sea... yo ya me he fijado que han hecho una división así como por lo menos en España, bueno, un poco mal hecha, pero como en comunidades autónomas, aunque luego allí, pues, por Sí. supuesto, comunidades muy pequeñas, pues no las han podido reproducir. Por ejemplo, Navarra tiene País Vasco y Cantabria, pero por ejemplo Aragón, Valencia, lo han metido un poco... Sí, bueno, habría algún fallo, ¿no? De todos modos, pero bueno, es Bueno, sí, unos inevitable, cuantos, ¿no? pero bueno, dentro de lo que cabe... Es que, por ejemplo, Está bastante... si Menorca era la única isla republicana de las Islas Baleares, y aquí es una provincia entera, las Islas Baleares, pues es complicado, ¿no? Entonces que... Sí, eso es lo que me parece mal, que al empezar la guerra, nada más empezar la guerra, cada comunidad de estas, como por llamarlas de alguna manera, que no sé si tendrán algún nombre, se pasan todas a un bando. Y por Ya, ejemplo en Aragón, sí, pues... entera, o sea, una entera, un bando, ¿no? Por ejemplo, en Joder. Aragón, la zona más oriental quedó en manos republicanas, mientras Claro. que la occidental quedó en manos rebeldes. Pero bueno, Sí, digamos que llegaron dentro de lo los que cabe. republicanos hasta cerca de Zaragoza, ¿no? Hasta esta provincia aquí sería. Pero claro, Aragón, que es enorme, aquí es una provincia entera. Entonces luego están los mini estados estos. Hay mini estados que sí que serían ya más las provincias normales. Ay, que se me va esto. Sí, luego están las ciudades Las pequeñas importantes, ¿no? provincias. Un poco los puntos de victoria como en el... Como en el Hoi 3, vaya. El 3, Sí, sí. sí. Eso se ha mantenido, lo cual mola bastante. Entonces eso, no Pero sé algo... si se quedará más o menos equilibrado o cómo se quedará, pero tendremos que... lo vamos a comprobar en esta Sí, lo partida, vamos a desde luego. comprobar, ¿no? No nos queda duda. Entonces, Así vale, es. vamos a empezar seleccionando lo que nos piden, ¿ok? Sí, bueno, sí, vale. Vale, vamos a empezar. Claro, yo. Es que claro, A ver, sí, si yo voy a esto te iba a ser decir una cosa. el bando sublevado. Esto va a ser un poco lío porque... Sí, eso te iba a decir. Si ahora nos ponemos a hacer cada uno una cosa, pero luego uno se va a ir al otro bando, Mira, vamos a hacer una esto puede cosa. ser un poco el lío. Yo propongo Creo jugarlo que lo lo mejor mejor sería que posible. eligiéramos ya el bando porque si no... Yo propongo jugarlo lo mejor posible y. Y pff, luego, ¿cómo nos podríamos jugar el bando, tío? Podríamos hacerlo en alguna página de sorteo de estas aleatorias, Un caro cruz. parece. Sí. Caro cruz sin verlo. Es difícil. Joder, tengo una mosca por aquí. Bueno, vamos No, a veo que hay empezar. páginas por ahí. Bueno, pero claro, solo lo puede ver uno aún así. Claro, no lo puede ver. Mira, ¿sabes qué? Es que yo te diría que eligieras el... Mira, que hagas tú un caro cruz y Yo un elijas el bando Caracruz. que quieras, tío. En plan, que me trolees si quieres. O sea, si tú quieres Pues... jugar con los republicanos o con los sublevados, juega con lo que quieras, ¿eh? Me da igual. No, a ver, elige tú porque yo... Joder, Tú has Arce, tenido más esto es horas una de relación. juego. Venga, juego yo con la República. Pues Vale. yo me va a tocar matar rojos. Matar rojos. Malditos rojos.
A Pollitos fusilarlos. rojos, chavistas. Vale, vamos a seleccionar tecnologías. Vamos a empezar pillando. Joder, es que tiene poquísimas cosas desarrolladas, ¿eh? La República, no veas. Yo lo que te... Yo iría a por infantería y a por industria, porque Sí, sin porque rollo duda... naval. Bueno, el Nava... republicano sí, igual, ¿no? ¿Qué es esto? Visión nocturna. Sí, pero una cosa es que tengas tecnología para hacer barcos y otra cosa es que tengas industria para hacerlos. Así que Claro, yo creo claro, que claro. realmente lo único que te va a valer en industria va a ser construir infantería, porque Sí, es que además es seamos prepararse ya para la sinceros. guerra, no es que Sí. digamos, joder, tenemos que construir factorías o algo así, ¿no? No, que queda menos de un año y seamos sinceros, no vamos a tener, bueno, no vas a tener capacidad suficiente como para producir tanques Claro. o como mucho algo de artillería, pero yo por eso, yo No, sí que tanques desde luego no atribuiría... vamos a sacar. Que ni siquiera la Gran Guerra, ¿eh? Es que ni siquiera la Primera Guerra Mundial tenemos, tío, es muy triste. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a sacar doctrina terrestre. Estoy poniendo yo las Hombre, claro, si investigaciones, va a ser tu país, así que elige tú. pero no te rayes. Tampoco es que sepa que es lo mejor de momento, pero bueno. Yo quizá... Bueno, yo Sí, tampoco es dime. que sepa el juego, pero te... Yo igual iría también a por algo de industria, que siempre viene bien aumentar un poco el rendimiento industrial, porque a veces con que aumente un poquitín... Ya, pues venga, vamos a poner aquí Esperamos, que industria. tampoco sé muy bien... Vale, aquí tenemos fábricas civiles libres. Pues vamos a hacer. Es que haría fuertes, tío, en mi zona, la verdad. Sí, pero va a servir de mucho. Es que aquí realmente tampoco es que rente algo, clarísimamente. Voy a empezar a No. hacer fuertes, pero vamos, que no. Yo no, no, yo creo que eso, que te renta ir a por infantería de cabeza y poner a producir infantería por todos lados. Sí, de hecho vamos a hacerlo. Vamos a. Yo creo que vamos a. Joder, ahora te lo digo, ¿eh? Segundo. Vamos a hacer infantería y a centrarnos en. O sea, vamos a convertir las industrias civiles en industrias militares. Por cierto, me Básicamente. parece un poco... ¿El qué? Me parece que podríamos ir comentando así cosillas históricas y tal. Sí, claro. Parece un poco extraño que empiece con una tecnología tan sumamente retrasada, ¿no? Porque, a ver... Bueno, es que claro, aquí hay o tecnología de la Primera Guerra Mundial o tecnología del 36, no hay un término intermedio. Pero España... En la década de los 20 tuvo aún su actividad en bélica en el norte de África. Claro, el norte de África. Por Incluso había ejemplo, sido muy sí. beneficiada de la Primera Guerra Mundial como para estar tan atrasados. Y yo estoy seguro que en el desembarco de Alhucemas se utilizaron tanques anfibios, Eso te ¿verdad? iba a decir, que el desembarco de Alucenas fue el primer desembarco en el que se usó tanques de la historia. Claro. Sí, De y hecho... anfibios incluso, ¿no? En esas ofensivas hubo muchas novedades militares. Sí. Sí. Por ejemplo. Pues lo de los tanques y luego pues lo que sé. Si quieres lo busco en Wikipedia, pero había Bueno, hace falta, pero sí, sé sí que que te usaron lo. así muchas tácticas nuevas y tal. Por Vale. ejemplo, me acuerdo que hicieron muchos bombardeos costeros desde los acorazados Jaime I y España, me parece que son los dos acorazados con los que empieza los dos acorazados de la época. Creo que hicieron muchos bombardeos en la costa, bueno, no sé. Hicieron muchas novedades en el ámbito en esa guerra. Interesante, porque además era una guerra que fue durísima para los españoles, o sea, no paran de rebelarse los marroquíes en todas las zonas del Rif, ¿no? Azderkin. Abdelkrim, efectivamente, que acabó muriendo en Argelia, creo, de. Lo capturaron los franceses. Bueno, se entregó a los franceses porque sabía que si los pillábamos los españoles, pues lo fusilaríamos. Claro, le Creo que se teníamos entregó a bastante los ganas. franceses y luego vivió. Murió de viejo, me parece. Murió de Creo, ¿eh? viejo, sí, estoy seguro Sí, que murió puede de viejo, al ser. menos me suena mucho. Pues vamos a ir Pero dándole al luego. play, a uno aunque sea, y vamos comentando Sí, por estas cosas supuesto, mientras. que estamos aquí de chacha. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a reunir el ejército en centro y lo vamos a dividir en dos. Uno lo ponemos uno en cada zona y luego que sea lo que Dios quiera. A ver, yo doy por hecho que las zonas insulares van a ser mías.
Sí, las colonias dalas por perdidas, Y creo. luego la flota creo que es tuya. Si es histórico, ¿eh? No, no. Porque... Si es histórico, la flota sería tuya. Ah, claro, yo soy republicano, claro. Ostras. Sí, 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 sí. vale, perdón que me está De confundiendo. hecho, Estaba sí. con mente, iba a decir facha, ¿no? Pero sublevada. Claro, tío, porque al Levada. principio tú podrías denominar al principio de la guerra civil un bando como franquista. O sea, No, piénsalo, el yo fra creo que de manera objetiva, creo que lo mejor sería llamar al llamado bando nacional, llamarlo bando sublevado, Sí, totalmente. y la España republicana, pues llamarla, pues incluso sería más correcto llamarla España nacional que otra cosa, Sí, ¿no? bueno, yo la llamaría O España España Republicana, tal constitucional, vez o por no sé hacer si algo así. una... España... Sí, yo la llamaría España Republicana por simplemente hacer esa diferencia, pero de todos modos tienes razón. Realmente sería la España constitucional, ¿no? La España legítima. Sí, la España legítima y el otro el bando sublevado, claro. Claro, porque Que lo que yo digo es que como que al principio del conflicto, igual en el 37 ya sí, pero al principio del conflicto había varios generales sublevados, o sí. sea, no era el principal. Vale, igual Franco era el más importante ya en su Sí, bueno, y momento, sobre todo pero no tras era la un muerte bando que ya estuviera de. unificado bajo Franco al principio, quiero decir. Sobre todo Franco fue el más importante debido a causas fortuitas, entre comillas, con la muerte del general Sanjurjo, ¿no? Que murió. Fortuito, ¿verdad? Y el general Mola fue muy Sí, fortuito sí. también. A ver, ¿cómo fue Que esto? murieron en accidentes De de avión ambos, tráfico tío. de avión, sí. Es que no sé, Justo tío. 2 días después de que se. Creo que fueron 2 días después de que empezara la guerra, ¿no? Sí. O unos Bueno, pocos esto tenemos días. que remontarnos un poco, ¿no? Porque el Yo todo gobierno esto. republicano se olía un poco el golpe de Estado y destina a cada uno de los generales así un poco fachillas, por así decirlo, a fachillas. Sí. Un poco, pues, de esa tradición de una España católica, sin rojos, ¿no? De esos valores conservadores, etcétera. Y los destina a cada uno un poco a cada punta del país, ¿verdad? Entonces... Sí, por ejemplo, Franco estaba en Canarias porque, bueno, Efectivamente, una zona en Franco. la que está un poco aislado podía hacer más bien poco. Sí, que luego lo... le pagó una empresa inglesa, si no me equivoco, el viaje A a Melilla o a Marruecos. Ceuta, Sí, sí. uno de estos. Y dices, tío, es que al final... Sí, porque también había alguno, no sé si fascista en el Reino Unido. Entonces... Tío, me están Y hablando todo el bueno, rato de por Steam, hecho, cabrones. en el Reino Unido, el rey este cádico, ¿cómo se llamaba? Jorge El. V. Puede ser. De hecho, veía con muy buenos ojos a la Alemania de Hitler. Y de hecho, durante la Segunda Guerra Mundial, para que no tuviera muchas influencias, no influyera mucho en la política inglesa, pues lo destinaron como gobernador de Bahamas, para De que estuviera un poco Bahamas, tío. alejado de Sí, sí, todo. sí. Sí. Y luego eso. Gobernador de Bahamas o no sé, el caso es que lo mandaron a Uy. Bahamas. Y luego A lo que íbamos Inglaterra. diciendo, o sea, Franco a Canarias, a Sanjurjo, creo que fue a Lisboa. Pero ya era Portugal una dictadura entonces. Creo que fue a Lisboa, si no me equivoco, Sí, ¿verdad? Portugal ya era una dictadura desde el 23, puede ser. Que aquí no es fascista, o sea, no te da la ideología fascista. Supongo que porque no quieren que Portugal intervenga en la guerra civil española, Puede sinceramente. ser. Pones. Porque intervienen de tu lado, intervienen Japón y Alemania nazi, no interviene Italia, no ¿Japón? interviene Portugal y tampoco interviene Marruecos. O ¿Cómo sea, es... interviene Japón? Sí, te ayuda Japón. Pues eso es un error histórico, me parece, porque de hecho Franco veía con muy malos ojos a los japoneses. Sí. Sí, Franco de tenía una hecho. opinión formada sobre los japoneses, así que... Sí, bueno, sí. A ver, no sé si muy formada, pero el caso es que. Ya sabes que Franco siempre defendía un poco que la guerra mundial no era una única guerra, sino que eran tres guerras. Era una guerra entre Alemania y la Unión Soviética. Una Sí. guerra en cuya. En la, eran tres guerras, ¿no? Una entre Alemania y la Unión Soviética, y en esa guerra apoyaba a Alemania, por eso envió la División Vale, Azul. la edición azul, efectivamente. Luego veía otra guerra que existía, que era la de los aliados contra el Eje, en la cual decía que se mantenía neutral.
Y luego había otra guerra, que era la de Estados Unidos contra Japón, en la cual decía que apoyaba a Estados Unidos. Incluso se llegó a plantear el enviar una especie de división azul a apoyar en Filipinas a los estadounidenses. Así que Ostras, sí. llegó a apoyar a Filipinas, esto no lo sabía yo. Bueno, a Estados Unidos y se llegó a plantear enviar voluntarios o sí, bueno, tropas a apoyar a los estadounidenses a liberar Filipinas. Joder, no, o sea que realmente sí que tenía un proyecto bastante a largo plazo. Joder, es muy curioso. No, o sea, al final Franco pues no deja de ser un general, ¿no? Y al menos... A ver, cuentan que por la guerra de Marruecos que un general brillante no era. Pero no sé, no deja de ser un general y sabe dirigir tropas. Y supongo que sí que tendría esa idea sobre el contexto internacional, ¿no? Sí, además, bueno, sin duda con lo joven que era y la gran graduación militar que tenía, pues sin duda Sí, era el algo general más tendría. joven durante no sé cuántos Sí, años. efectivamente, sí. El general más joven de la época y vamos. Es que por lo que leí eso, bueno, y también me lo decía mi profesor de historia. Tengo que contrastar los datos, pero él parece Sí, que... yo estoy haciendo mucho memoria del año pasado cuando hice la POU. Ya, yo Me también. acuerdo que muchas cosas de estas pues entraban. Yo la idea era esta, ¿no? De que él se logró el título de general. Ganando batallas, pero sin mucha cabeza en la guerra de Marruecos. Pero claro, igual también es un poco de propaganda de desprestigio, ¿no? En plan, nos Sí. cae tan mal Franco que hasta le criticamos de lo que era bueno. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Son Puede datos ser, que puede tendría que ser. contrastar. Yo creo. Sí, no sé. Yo supongo que algo de propaganda, así que puede que haya. Porque si no, no me cabría en la cabeza que alguien tan joven, pues, Claro. alcanzara lo que alcanzó. Pero bueno, que puede ser que no sea así, ¿eh? Jolín, pero es que hubo cada desastre en la guerra de Marruecos, tío. O sea, tú te paras a pensarlo. Como un general que se llamaba Silvestre. Esto fue antes del desembarco de Alhucemas. ¿Cómo se llamaba? En Anual. No, estaba con un ejército y no sé qué desastres salida hicieron de Anual. Que se los cargaron los marroquíes y eso fue una Ah, el masacre. barranco de los lobos, puede ser. Barranco de los Lobos, Lobos. puede ser. El general se llamaba Sí. Silvestre, me acuerdo. Sí. Que de Y... hecho los insurgentes marroquíes llegaron a poner en asedio a Melitia. Ostras, claro. Sí, se ¿Cómo replegaron fue hasta el Melilla, de desastre? hecho, por lo que Sí. estuve viendo. De Anuel. Y claro, esto Sí, ya sí. provoca pues la subida al poder de Primo de Rivera, un poco en imitación de Mussolini, que ya está en el poder desde el año 22 en Italia. Sí, bueno, me parece que después del desastre de Anual había mucha preocupación entre los militares, también entre el rey, de que si se investigaba un poco lo que había pasado ahí, pues se iba a demostrar que los militares lo habían hecho de pena. Sí, El no famoso se publicó ni informe una especie Picasso, de ¿no? informe. El informe de Picasso. Ahí está. Uy, Arce se te Y va a eso veces. propició un poco el golpe de estado de Primo de Rivera. Que entre otras cosas también quería que ese informe no saliera a la luz, Claro, entre claro, otros claro. motivos del golpe, sí. Sí, ahí habría en juego muchas cosas, claro, porque es todo el prestigio del ejército. Y más en una época de una España súper empobrecida en la que... Irse a la mili era la mayor desgracia que te podía tocar. O sea, irse a la mili era irse a combatir a Marruecos. La muerte segura. Porque además era una equipación pésima. O sea, iban apenas con un fusil. No sé si llegaban a ir descalzos incluso. Una cosa muy, muy patética, ¿no? Entonces, claro, se llega a publicar pues el desastre que era el ejército. El desastre que era... Que había sido lo de Anual y todo lo de la guerra de Marruecos, pues hubiera sido Hubiera. un caos España. Entonces, claro, luego llega Azaña queriendo reformar el ejército y le tocó mucho la moral a los A los generales, ¿no? generales, sí. Claro, de hecho a Franco le cierran la academia militar, ¿cómo se llama? La Capitanía General de Zaragoza, ¿no? Sí, Que está ahí en la Plaza sí, Aragón. lo mandaron a Canarias, sí. Sí, le mandan a Canarias y se ve que nunca le hizo mucha gracia. No, desde luego que no. Joder, vaya un mito es el Franco, ¿eh? Entonces, yo la duda que tengo es, ¿me desaparecerán a mí las divisiones y te las darán a ti? Yo También. creo que te va a pasar lo siguiente. Por mucho que las pongas en un lado republicano,
Creo que algunas se te van a quedar en tu bando y otras Si no es se por te van a hacerla. ir y me van a aparecer a mí instantáneamente. Creo que va Ya, a y pasar eso es lo eso. que pienso. Pero que no es por hacerte la guardada, sino que las quiero juntar y dividirla. Nada, hombre. Que podría ser que te quisiera hacer la guardada, pero no te habrías dado cuenta. Tú, ¿has visto, o sea, el cacho imperio inglés y francés en África, tío? Qué salvajada. Y la verdad es que Es que es yo la brutal. primera vez que jugué a un Hearts of Iron, que fue al Hearts of Iron 2, me acuerdo que tenía como 12 años, una cosa así, y yo en mi vida había oído esto del colonialismo en África. La verdad es que la Ostras. historia de España en América sí que la conocía, pero lo de África no, la verdad es que tenía ahí un vacío De de información, ¿no? conocimiento, ¿no? Sí. Sí, y cuando me metí al juego, vi, era el Hearts of Iron 2, ¿eh? La Francia y el Reino Unido ahí en media África, y me acuerdo que dije, joder, Ostras. tenía ni idea de esto, y me acuerdo que rápidamente fui a Wikipedia a comprobarlo. Sí, la verdad que en Wikipedia se aprende un montón de cosas, ¿eh? Y yo la verdad es que mucho conocimiento. Yo más de una vez me he planteado donar, tío, por lo de cosas que he aprendido ahí. Y la de trabajos que haces, ¿sabes? También. Aunque bueno, siempre dicen los profesores que no es muy fiable, pero bueno. Sí, pero lo utiliza todo el mundo, tío. O sea, Sí, todo la el verdad es que mundo. sí. Eso es así. Y además es que es muy muy fácil de manejar. Enseguida Claro. Y hay mucho encima. hipervínculo que te relaciona las Es que cosas y eso es lo está mejor, ¿eh? muy muy bien hecho, Porque enseguida sí. estás saltando de una cosa a otra y acabas aprendiendo un montón. De hecho, no sé si habrás jugado tú a un juego que yo a veces siendo en el coche sí que he jugado con algún amigo, que es buscar la página de Hitler. ¿Cómo? ¿Te O sea, suena? ¿cómo se juega Pues esto? ¿Me explica? mira, tú te metes a Wikipedia y le das aleatorio, a que te salga una página de Wikipedia aleatorio. Y en seis, y saltando en seis links de estos que te conecta con otra página de Wikipedia, tienes que llegar A encontrar a la Hitler. página de Hitler. Tú, ostras. Sí. Qué Parece una locura. puta mierda, ¿eh? Pero pa pasar los viajes te Ostras, ya diviertes. ves. Y se consigue. Sí, la verdad es que es muy fácil. Es fácil, Enseguida, en incluso. cuanto llegas a algo de historia de los países o algo, ya lo tienes. Claro, porque al final hay un montón de hipervínculos. Sobre todo en plan abajo del todo, ¿no? Sí. Eso es muy mítico. Bueno, o a lo largo del texto, sí. Claro. Sí, claro, lo hago el texto. Era la chorrada de juego, pero bueno. Oye, pero es entretenido. Yo de hecho no tengo apenas espacio en el móvil y yo qué sé, igual algún día me lo planteo. Porque siempre ando mirando pues Twitter o cosas en la Wikipedia. Sí, yo tengo la aplicación esta de Wikipedia Ah, hay ahí aplicación. descargada. Sí, hay aplicación, sí. Ostras. Vale. Y luego eso, nos quedaba un general, perdona que no hemos terminado. Que creo que era Nada, hombre. Mola, que se Sí, fue al mola, mola. norte. Y ¿Dónde creo estaba, la verdad? que se estrelló en un pueblo de Navarra. Es que lo leí hace mucho tiempo en la Wikipedia también. Que se llamaba no sé qué de Mola. Y no me acuerdo cómo se Sí, llamaba. bueno, sí, que además hace poco querían cambiar el nombre y Ah, no lo Esas cambiaron en plan cosas. con la llegada de la democracia. No lo sé. O igual ya lo habían cambiado, sí, no, no lo sé. Sí, el caso es que había ahí algo. Algún conflicto con el nombre, sí. Ya. Jolín, qué raro, ¿eh? Que algo que se haya quedado algo franquista. Sí, es rarísimo. Luego, tío, lo quieren Uy, cambiar y parece me que vas a se toca. disculpar un minutín que me están llevando por ahí. Vale, Nada, pues hombre. hacemos una pausa. Vale, continuamos, que hemos tenido un pequeño corte. Interrupción del arcista este, loco. Lo que tiene. En fin. Vale, pues estamos a punto de Salidas juntar ya las arcistas. tropas del todo. Estoy unificando la flota también. Y vamos a intentar crear un centro de mando. Bueno, dos centros de mando y separar un poco las zonas. A ver, Aragón va a ser. Pongo mis tropas en Madrid y pones tú las tuyas en Pucela, iba a decir. No me sale el nombre, tío, en Valladolid, tío. Madre mía. Ah. En Valladolid, Pero, perdón. hombre, de momento no tengo ninguna tropa, así que Ya, poco puedo bueno, poner ahí. vamos a dividirlo y a ver qué pasa. A ver, lo que molaría sería que el propio juego nos lo equilibrase. Y yo creo que eso va a Entonces, pasar, ¿eh? yo no puedo No traer creo las tropas de que África. te vaya a salir así de bien la jugada, sinceramente. Pero bueno, ahora veremos. Oye, quién sabe, igual esto equilibra y dicen, oye, vas a hacer que esté ahí tenso. Pues igual. A ver, el problema es que yo qué sé, las unidades nazis son muy buenas en esta época, sobre todo si te mandan a las SS. Que son. No son tanques, tío, pero son camiones con no sé qué movidas. Infantería motorizada. Puede ser infantería motorizada, tío, y eso revienta. O sea, no, no hay color. Y luego están los japos también, así que quiero decir, no está mal. Entonces, si solo interviene de mi lado
De hecho, igual deberían mejorar relaciones con alguien en plan democrático. Hola, Bueno, con la Francia, URSS ¿me sobre quieres? todo. Venga, voy a mejorar Prepara el relaciones. oro para Moscú. Ah, mira, pongo a mejorar relaciones con Francia. ¿Y esto cuánto me da al mes? A ver. Nos cuesta 0,20 de poder político cada día y las mejora algo, no sé exactamente cuándo. Ah, pues. Bueno, ya voy a mejorarlas con el ritmo Hay que voy con suerte. Francia, por si cuela, ¿sabes? Suerte para ti, claro que para mí. Sí, pero no creo conseguir que intervengan. De hecho, al Reino Unido le caigo mal por alguna razón. Yo sé que en teoría hay un gobierno laborista ahora mismo, el Neville Chamberlain, que es mi nuevo personaje. Pero dejas de ser chusma anarquista, ¿no? Es anarquista, comunista Sí, y no, todo no eso. dijo es. Y Creo que lo Gaia dijo algún Silvestre. ministro o algo así al comienzo de la guerra española. No sé si. Suena que Solo alguien se. tengo un general que me estás comentando. Por cierto, yo todavía no sé muy bien cómo se distribuye esto del Atrincheramiento máximo, mando. ¿qué me estás comentando? Vale, ya los vamos a poner a entrenar. Yo el tema del mando, todavía no sé muy bien cómo va, porque vamos. El mando, pues seleccionas a las unidades, creas un mando y los posicionas en un frente. Mira, por ejemplo, vamos a posicionarlos en el frente francés. Y mejor no voy a entrenar, no sea que estalle la guerra. Ah, esto de aquí abajo, ¿verdad? Sí, ahora los Pero esto no. posicionamos en el frente francés y se van a Sí, sí, colocar sí. ahí. Pero esto es más que mando, es un frente o incluso un teatro, ¿no? Sí, son teatros. De hecho, cuando vas cambiando de Es decir. país, te van seleccionando como los teatros. O sea, por ejemplo, si ahora mismo fuésemos Italia y seleccionásemos España y tuviésemos tropas voluntarias ahí, te saldría Teatro Español o algo así, ¿sabes? Entonces Espera, ahora, que para pongo que pausa te... porque igual a ti no te ha salido, pero a mí me ha salido un evento de elecciones españolas. Vale, pues léelo, léelo, léelo. Vale. La Segunda República ha demostrado tener una existencia frágil. Manuel Azaña puede ser presidente con el respaldo del Frente Popular, una amplia coalición de grupos izquierdistas apoyados por republicanos, comunistas y anarquistas. Pero la oposición de derechas, incluyendo conservadores monárquicos y fascistas, también está comenzando a unirse en su causa. Para la causa de poner fin a. Sí, la ¿Traducido? traducción, bueno. Sí. La disolución de cualquiera de las coaliciones hará que sus oponentes aprovechen la ventaja de sus conflictos internos para lanzar una revolución. Esta elección no es la prueba final de que España tendrá que soportar. Vale, esto está otra vez mal traducido. Básicamente, elecciones, sí. Y tengo dos opciones: mantener el Frente Popular o unir a los grupos conservadores bajo la Falange. Voy a coger lo histórico, ¿verdad? ¿Qué es el Frente Popular? Y me sale cambio en popularidad del comunismo más 10%. Uy, que vienen Tengo los comunistas. rojos. ¡Los Que vienen los rojos! rojos. Ya no puedo El entrar, P. la verdad. Vale, pues. El PCE tiene bastante poco No, es que ya te diputados o digo lo que sea esto. que esto no va tanto por históricos, sino por necesidad de que haya un partidos democráticos, comunistas o fascistas. O sea, la situación política de España no era. O sea, Azaña no es el presidente ahora mismo. Es Alcalá Zamora, ¿no? Hasta las elecciones. ¿Qué hacemos? ¿Le damos al play? Ah, sí, por supuesto, dale Ah, a. vale. Digo, Uy. igual... No, no tenías opciones No, que no, tomar, no. ¿no? Bueno. No, no, ya no ha salido más. De hecho, la política en aquella época en España era un lío tremendo, ¿no? Porque había un montón de partidos políticos. Recuerdo de haber visto algún gráfico y tal de la composición de la Cámara de la época. Tranquilamente había, pues, no exagero si digo 20 o 30 partidos con representación, ¿eh? 20 o 30 partidos, sí, había un Sí, montón, sí, había sí. un montón. Sí. Además, creo que es que también el Congreso era más. Había más diputados, no sé si había 400 diputados o una. Sí, distinto número que el de ahora, seguro. El número exacto. Más que ahora, pero lo que me sale un poco mal, no sé qué opinión tendrás tú de esto. La idea está de que el partido que ganaba, o sea, la coalición o el partido que ganaba las elecciones obtenía como 100 escaños de gratis. Ah, pues eso no lo sabía, la verdad. Pues obtenía 100 escaños de gratis. Entonces, realmente la diferencia que hubo entre el Frente de Popular y el Frente Ya he Nacional, dicho. era Frente Nacional, perdón.
Derecha, llamémoslo derecha. Sí. Fue poquísima, tío. No sé si fueron 100.000 o 200.000 votos, que es bastante poco para un país. Sí, muy poco. Poco. Y significaron como 100 escaños más para el Frente Popular. Entonces, claro, la gente de derechas, pues... Cabreo, de todos modos, cuando está tan politizada una situación, es muy complicado, ¿sabes? Es muy complicado que no pase algo gordo. En fin, yo creo que lo vamos a dejar por aquí, este primer capítulo. Ok. No mucho más. En el siguiente esperamos el estallido de la Guerra Civil, a ver qué pasa, a ver cómo se da esto. Y lo escribimos un poco todos juntos, que... ¿no? Ahí empezará. Y nada, por mi parte, muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.